La presidenta Cristina Fernández de Kirchner concluyó su primer día de jornada en la visita oficial que viene llevando adelante en los Estados Unidos. Luego de reunirse con el empresario húngaro George Soros, visitó la muestra Evita, Pasión y Acción, que se lleva adelante en el consulado argentino en la ciudad de Nueva York. Allí, en declaraciones a TELAM, la mandataria adelantó que tenía mucho interés en conocer la visión del empresario sobre lo que está pasando en el mundo y que este aseguró que le auguraba un futuro muy promisorio a la Argentina por su capacidad agroalimentaria. Bueno, sí, sobre el rol de la agricultura en el mundo contemporáneo y el rol que la Argentina desempeña como un actor principalísimo en ese y en otros rubros, como es también toda la tecnología y las ciencias. Bueno, ella lo disfrutó mucho. Y a mí me llamó la atención cuánto le llamaba la atención las explicaciones que le daba el curador frente a cada uno de los vestidos, frente a cada una de las fotografías, que obviamente se trata de unas 50 fotografías extraídas de decenas de miles de fotografías y cada una de ellas sintetiza un momento histórico de la vida de Eva Perón. A mí me gustó ver a la presidenta disfrutar este momento en Nueva York. La presencia de Evita en este país es una presencia que tiene una creciente importancia. Yo en Washington he podido encontrar documentos que muestran cómo inmediatamente después de la guerra, cuando Truman asumía la presidencia de los Estados Unidos, la Fundación Eva Perón mandó un contingente inmenso de ropa de invierno para los chicos negros pobres de las zonas marginales de Washington. En realidad eso generó, es una anécdota interesante, generó una situación tensa con el gobierno de los Estados Unidos que no le gustó que la Fundación Eva Perón mandara ropa para los chicos negros pobres de los barrios marginales de Washington. En realidad en esa época la Fundación Eva Perón mandaba ayuda a todos los países del mundo. Inclusive he encontrado las constancias de que el Departamento de Estado terminó citando al entonces embajador argentino para que diera explicaciones por aquel episodio. No deja de ser parte de la historia, de la rica historia bilateral entre la Argentina y los Estados Unidos. Realmente muy impactados y muy honrados en que la presidenta haya visitado la muestra. Fue un gusto recorrerla con ella, le gustó muchísimo y realmente la sorpresa, ¿sabe? De todo sobre Eva, o sea, no hubo foto que la sorprendiera, no hubo vestido que ella no se acordara, una anécdota, realmente un placer, como sabe de historia, como sabe de nuestra historia argentina. Contame cómo se vino desarrollando la muestra, cómo la recibió el público, argentinos y no argentinos. Muy bien, superó las expectativas, la verdad ya pasaron más de 800 personas por el consulado, un número que es importante para lo que es la ubicación del consulado y para lo que es un tema extranjero, pero bueno, evidentemente Eva sigue siendo de interés para el público y superó un poco las expectativas. En los primeros días es esta cifra que te mencionaba y todavía estamos una semana más, esto va creciendo. La gente lo recibe muy bien y sobre todo el público americano, que eso es lo que a nosotros nos interesaba porque de alguna manera los argentinos todos sabemos y conocemos a Eva y el público americano lo que queríamos era, como te decía, este contrapunto entre la obra artística que es la ópera en Broadway y la mirada histórica, la mirada con un poco más de rigor científico que tenemos desde el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, que bueno, desde ahí trabajamos para contar un poco la historia.